de todo preguntarte cómo estás. Pues muy bien, la verdad. Decir bien parece que de dientes escúchame, afuera. No, estoy muy bien porque tengo trabajo, tengo 62 años, tengo salud y estoy bien. Yo creo que en uno, no para, para no ser categórica, creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Sí? Sí, posiblemente he alcanzado cierta serenidad, para no ser rotunda otra vez. Pues qué bonito, sobre todo en esta profesión, poder decir eso, que también muy merecido. Ahora vamos a eso, quiero decirte que, bueno, Festival de Málaga, Málaga en Cine, uno de los festivales más longevos y más especiales del país. Si yo te digo Festival de Málaga, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues lo primero que se me viene a la cabeza del Festival de Málaga fue la primera vez que fui, que fue con Todo sobre mi madre. Te estoy hablando de, no sé si fue en el 99 o en el 2000. Luego me llamaron un par de veces y la última vez que estuve fue entregándole a Antonio Banderas el premio por Crazy in Alabama. Ha llovido. Ha llovido. Y ahora ya que estamos cerrando el año, ¿cuál crees que, qué películas, qué top 3 películas se merecerían este Bindaga de plata o de oro? A ver, si te digo la verdad, sería te hablaría lo loco, porque vivo un poco al margen de las películas que se hacen. En serio, no sé las películas que ni que pueden ir ni que no pueden ir, no las conozco. No pasa nada, pero si estamos pendientes de algo, porque vienen cositas, ¿verdad? De cine, seguimos en teatro, pero vamos primero en cine. La Reina del Convento. La Reina del Convento, sí, supongo que se estrenará este año. Se estrenará prontito. ¿Y puedes contarnos algo? Pues, en principio, que está Mario Vaquerizo, que está Dulceida, que está Isabel Ordaz. Bueno, que hay un reparto muy divertido y que nos lo pasamos muy bien rodando. Sí. Sí, porque fueron muy buenos compañeros y aunque las circunstancias hacían mucho frío y tal, lo pasamos muy bien. Un rodaje bonito, intenso y también reencuentro con otros compañeros de profesión. Y con gente con la que no había trabajado y que fueron un descubrimiento. Por ejemplo, Mario y yo, que le tengo que agradecer aquí muchas cosas, y conmigo ha sido encantador y siempre le decía que nos conocíamos, pero no nos conocíamos. Claro, es la gente que te encuentras en un fotocall que te saluda y toda la historia, pero que luego no conoces nada. Y ahí tuvimos momentos para intimidar en el sentido de poder hablar y conocernos un poco más. Y fue todo un descubrimiento, ¿eh? El cine une mucho, ¿tú crees? El cine une. Si se crea buen rollo, sí, pero como en todas las profesiones puede unir o no. Siempre puede haber de todo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo que también une y llena mucho por dentro es el teatro. Además, se acerca las Navidades. Mamá Noel. Mamá Noelia. Mamá Noelia, perdón. Noelia, sí. A ver, el teatro es mi vida. El cine alguna vez me llama y si las condiciones, me gusta el proyecto. Y eso, bueno, pues participo, pero yo vivo, como vivo del teatro, es la realidad. Y sobre Mamá Noelia, ¿qué puedes contarnos? ¿Cuál es ese mensaje que quieres transmitir? Estamos ahí en plenos ensayos y se estrena el 25 de noviembre en Gran Canaria, en Maspalomas. Y luego pues tiene hay una gira por todas las islas que tenemos cerradas como 20 funciones para hacerla. Enhorabuena, porque no es fácil en estos tiempos conseguir. Ya te digo que el teatro me va muy bien. Si miras mi Instagram, sí, sí, en mi Instagram está. Anoche mismo en la Sala Borrás en Barcelona habían 600 personas. El día anterior en el Pavón estaba muy bien también. Ahora vamos a, pues estoy todos los días, como decía, no sé si tú la conociste, como la Piquer, con los baúles todos los días, sí, para arriba y para abajo, claro. Sí. Oye, pues me alegro un montón, te deseo muchísimo éxito, muchísimas gracias y disfruta de la noche. A ti también, gracias.